Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hoy vamos a ver qué vamos a trabajar, pero antes vamos a agradecerle a Diosito por este nuevo día. Manito derecha arriba, manito derecha arriba, manito derecha arriba, que vamos a rezar, que vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, manitos juntas. Y le vamos a agradecer a Diosito. Gracias, Diosito, por este nuevo día. Gracias, Diosito, por mi familia. Gracias, Diosito, por estar siempre a mi lado y guiar mis pasos. Bendice y protege a todos los niños. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Ahora sí, rapidito, vamos a ver qué día es hoy. Si ayer fue domingo, hoy es lunes. Muy bien, lunes 24 de mayo del año 2021. Ahora sí, rapidito, vamos a ver qué vamos a trabajar hoy. Hoy vino a visitarnos también nuestra amiga, la gallina turuleca, y vamos a contar con ella cuántos huevitos ha puesto. Así es que empezamos. Conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas del hambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso. La gallina turuleca está loca de verdad. Ayúdala con tus manos. Ha puesto dos, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Ay, qué bandida! La gallina turuleca ha puesto 10 huevos, dice. Pero vamos a ver, ella, ¿cuánto nos ha dejado? A ver, ¿cuánto nos dejó? ¿Cuánto nos ha dejado? Nos ha dejado. Ayúdame a contar. Uno, dos, tres, cuatro huevitos nos dejó nuestra amiga gallina turuleca. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se escribe el número cuatro. ¿Dónde está? No está. Así es que ayúdame a ver si está correcto. Se escribe así. ¿Correcto? No, no, no. Muy bien. Así no es. Ya sé, se escribe así. A ver, tú me vas a decir si está bien, ¿ah? ¿Eh? Ya sé, se escribe así. Bajo, bajo. Ahí está. No, tampoco. No, no, no. Así no es. Vamos a ver cómo es el trazo correcto del número 4. Empezamos. Vamos a ver, así, mira. Bajo, bajo, bajo. A la derecha y luego cruzo, correcto, este es el número 4, muy bien. Ahora vamos a trabajar nuestra ficha, ahí está. Muy bien, vamos a buscar el conjunto que tiene cuatro elementos. Tienes que contar, a ver, ¿será el conjunto de las manzanas? ¿Será el conjunto de los vasos o el de las zanahorias? ¿Cuál será? El de las zanahorias, muy bien. Entonces vamos a pintarlo. Lo vamos a pintar muy bien. Recuerda no salirte de la línea
y rellenar toda la figura. Ahí está el número 4. Tiene 4 elementos. Muy bien. Luego vas a elegir una témpera de tu color favorito. Yo voy a elegir rojo. Y con tu dedito índice vas a repasar, empezando del puntito negro a bajo, 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 a la derecha. Y luego cruzo. Ahí está el número 4 con témpera. Muy bien. Luego vas a delinear abajo con tu lápiz. Con tu lápiz, todos los números 4. Recuerda realizar el trazo correcto. Muy bien, ahí está. La otra ficha del número 4 te la dejo de tarea. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántos la gallina turuleca nos ha vuelto a dejar huevitos. ¿Cuántos nos habrá dejado ahora? Vamos a ver. ¿Cuántos nos dejó ahora la gallina turuleca? Vamos a contar. ¿Cuántos huevitos nos ha dejado ahora la gallina turuleca? Ahí está. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 huevitos nos dejó la gallina turuleca ahora. Muy bien. Vamos a ver el número 5. Aquí está. Este es. ¿Correcto? No, no, no. Está al revés. No es el número 5. Vamos a ver este si es el número 5. A ver. Vamos a ver si está correcto. Bajo, bajo, bajo. Una barriguita. Y al final el sombrerito. ¿Correcto? Sí, muy bien. Ese es el número 5. Vamos a ponerle su check de correcto. Muy bien, ahora sí. Vamos a buscar nuestra ficha. Vamos a buscar nuestra ficha. Nuestra siguiente ficha. Y vamos a empezar. Vamos a contar cuántas flores hay. Vamos a contar cuántas flores hay. Y vamos a pintarlas. Y luego las vamos a encerrar. Las vamos a atrapar. ¿Listo? Las atrapamos. Vamos a formar un conjunto de 5 flores. Ahí está. Y luego las voy a pintar. Píntalas lindo. Las pintamos, las pintamos. Recuerda, sin salirte de la línea. Y rellenando toda la figura. Las vamos a pintar hermoso. Muy bien. Y luego con tu dedito índice igual eliges un color, tu color de témpera favorito. Y vas a delinear con tu dedito índice el número 5. Empezando del puntito negro, bajo, bajo, una barriguita y su sombrerito. Y con tu lápiz abajo vas a delinear todos los números 5. Recuerda hacerlo con el trazo correcto. Bajo, bajo, su barriguita y su sombrerito. Muy bien. La otra ficha del número 5 te la dejo de tarea. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a trabajar nuestra última ficha. Muy bien, vamos a ver. Aquí está. Mira, tienes que copiar todos los signos en el cuadro que está en blanco, pero tienes que hacerlo en el mismo lugar en que está cada uno, ¿ah? En el mismo lugar en el que está cada uno. Mira, tienes que mirar bien, observar y dibujarlos igualitos en el mismo sitio. ¿Listo? Muy bien, recuerda terminar la tarea de los números. ¿Listo? Chao, chao, cuídate.